Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, estimadas hermanas, hacía mucho tiempo que no hacíamos un vídeo en relación a ayudas a necesitados. Y bueno, nos han llamado de aquí, de la ciudad de Nador, cerca de Melilla, para una ayuda que requiere de nuestra asistencia y atención, inshallah. El caso es el siguiente: son tres chicas, tres hermanas que son huérfanas. Han perdido en menos de 7 meses tanto a su padre como a su madre. Viven solas, subhanallah, estaban viviendo completamente desprotegidas en un lugar en el que no había ni ventanas ni camas. Y alhamdulillah, hace unos pocos meses han conseguido que les den esta casita, solamente la parte de abajo que podéis ver aquí. Vamos a pasar a verla ahora para que la conozcáis un poco mejor, para preservar la intimidad de las chicas, porque son hermanas que tienen ya una edad considerable. Vamos a no mostrar su cara, inshallah, pero compartiré unas palabras con vosotros. La cuestión es sencilla: lo que nosotros, inshallah, queremos es ayudarlas, porque las tres están estudiando, son excelentes estudiantes, subhanallah, Allah las ha bendecido con esto, y queremos que terminen sus estudios, inshallah. Son huérfanas, no tienen padre ni madre, no tienen tíos, no tienen familiares. Un grupo de personas les ha ayudado, alhamdulillah, para que puedan vivir en esta casa. Repito que no tienen absolutamente a nadie. Hemos colaborado y estamos colaborando con una jamaía de aquí de Nador, que son los que nos han traído para que las conozcáis, para que sepáis un poco más de ellas, y solamente necesitamos que os pongáis en el lugar en el que penséis que de repente se muere vuestro padre y vuestra madre, y solamente tenéis a vuestros dos hermanos o a vuestras dos hermanas. El pueblo de vez en cuando les ayuda un poco, los vecinos, alguien le trae un plato de comida o comparten algo. No tienen nada, ningún tipo de ingreso, así que tienen necesidades femeninas. Son cuestiones que las mujeres necesitan y los hombres no. En cuanto a la higiene, por ejemplo, también sus estudios, sus libros, no tienen ningún tipo de ayuda y viven en esta casita. Vamos a conocer cómo viven un poco más para que veáis su situación. Pasad por aquí, inshallah. Imaginaos que las tres, por lo menos la casa está limpia, subhanallah. Aquí tienen un pequeño saloncito donde pueden sentarse, estudiar, hacer su tarea. Esta casa, esta casita que están alquilando, llevan 4 meses sin pagar. 4 meses sin pagar, y se la están alquilando por 150 euros al mes. Le han bajado mucho el precio por cómo viven. Aquí es la única habitación, esta. Están dentro las hermanas y le hemos dicho que de momento no salgan. Duermen las tres en la misma habitación. Y por aquí tienen una nevera, alhamdulillah, donde pueden guardar algunas bebidas frías. Y aquí es, bueno, la cocina, ¿verdad? Aquí tienen su cocina, como podéis ver aquí, donde hacen de comer, en este... Subhanallah, esto está a punto de caerse. Aquí hacen su comida y bueno, son sus platos, y aquí hay un... Creo que hay que enchufarlo. Sí, hay un cuarto de baño donde tienen para hacer sus necesidades. Y la verdad es que no hay más, esto es la casa. Aquí tiene un pequeño patio donde lavan la ropa, a mano, claro. Y aquí es donde viven. La verdad es que nos da muchísima, muchísima pena, porque son tres hermanas. Las vais a conocer ahora, por lo menos vais a escucharlas. Queremos preservar su intimidad y nos da muchísima, muchísima pena. Entonces, el objetivo, queridos hermanos y hermanas, es ayudarlas por lo menos a que puedan terminar sus estudios. Inshallah, para que se puedan casar pronto. Pedimos a Allah que puedan contraer matrimonio y ser felices. Las edades son 12 años, 14 años y 17 años. Así que, ¿qué os voy a decir? Os voy a narrar a hadith, os voy a traer a leyes. Todo eso lo sabéis, queridos hermanos y estimadas hermanas. Lo único que queremos, y ahí fuera están los hermanos de la Jamaía de Nador, que nos están ayudando en esto. Lo único que pedimos es vuestra ayuda. Queremos, inshallah, pagar estos meses de retraso que tienen en esta casa. Queremos hablar con el dueño para que durante por lo menos 2 años no se preocupe de pagarles. Evidentemente las hemos incluido en las familias que vamos a ayudar en la Eid al-Adha o el Eid al-Fitr, Ramadán, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando intentaremos traerles ayudas, comidas, etcétera, etcétera. Entonces, veo que no tienen muchas mantas, subhanallah. Entonces, si alguna persona me está viendo, inshallah, y que sea de Melilla, y aparte de una ayuda económica, quiera donar mantas, sábanas, almohadas,
perdonadme que lo diga, pero es que es algo ajeno a ellos o a ellas. Me refiero a compresas, a toallitas femeninas, todo lo relacionado con la higiene de la mujer, ropa interior, no sé, de verdad que lo agradecería muchísimo, muchísimo. Subhanallah, ¿qué os puedo decir? No alcanzaremos, como dice Allah, no alcanzaremos la virtud. No alcanzaréis la virtud hasta que no deis, hasta que no deis de aquello que más amáis, de aquello que más queréis, subhanallah. Y son huérfanos, cuidado, atención, es especial. Son niñas huérfanas, ni padre, ni madre, ni tíos, solitas. No tienen a nadie, solo a Allah Jalla Fi'ula. Y después, a sus hermanos y hermanas que ayudan, inshallah. Por lo tanto, vamos a empezar esta campaña, inshallah, de aquí a una semana, a ver todo lo que podemos alcanzar para ayudarlas, inshallah, para estar con estas hermanas, para que nadie diga que los creyentes y las creyentes han olvidado y han dejado de lado a sus hermanas necesitadas cuando más lo necesitan, subhanallah. Wa barakallahu fikum. Ahora, inshallah, las hermanas, o por lo menos una de ellas, va a decir unas palabras. No la voy a grabar, porque no queremos que en su instituto sus compañeras sepan quiénes son. Incluso nos han pedido, por favor, no salimos. No tenemos intención alguna de que salgáis. Ella se va a poner a un lado, va a hablar, inshallah, vais a escuchar lo que va a decir, unas palabras. Lo voy a subtitular, porque nuestra lengua materna en el Rif es el amesía, el chelja no es el español. Lo traduciré, lo subtitularé para que veáis lo que está diciendo, inshallah. Y como siempre, la misma cuenta, de la cuenta de la caravana de hermandad, todo el que quiera ayudar, se lo haremos llegar a estas hermanas. Yo confío en que en dos semanas, como mucho, ya habremos todo organizado, habremos festejado y haremos dua a Allah subhanahu wa ta'ala para decir que lo hemos conseguido, que las hermanas están tranquilas, que tienen estos gastos pagados y que inshallah podrán terminar sus estudios y centrarse realmente en su formación, que es lo que realmente interesa. Pues ya como lo hayan, vamos a escuchar a las hermanas, inshallah. السلام عليكم. نشي 33 بابث نغيموث دي 2013 إجانا غاقيمة إما توغا تخدم خانا يعني نتاثي توغا غانغواها ميثموث عاما تجانا يعني دي ثدث نرشرا وغانغ وإذا نغي عاونن أقانغ رخو غانغ أما واس نرشرا وغانغ وإذا نغي خدصن وغانغ وإذا نغي عاون خمانينين طلب زي المحسنين ما لذا نغي عاون شويت. السلام عليكم.